¿Qué tal, muchachos? Aquí desde Chicago, estoy aquí de momento. Como me tuve que mover acá, estoy compartiendo cuarto con otra persona. Y pues nada, estoy durmiendo aquí en el sofá. Aquí tengo yo mi maletita, aquí está mi laptop y aquí estoy yo. Yo ya voy a empezar con los entrenamientos, chicos. Ya es hora de buscarse un gimnasio y empezar a entrenar. Yo creo que voy a estar en este lugar un tiempo hasta poder establecerme, buscar jornadas de trabajo, pero como esta es una ciudad de libertad, siempre es importante mantener el objetivo. So, vamos a buscar un gimnasio que esté al nivel de lo que yo quiero. Encontré uno que está cerca de aquí, que es un gimnasio marcial donde tú puedes entrenar artes marciales y puedes hacer pesas. Y ese es el mejor lugar donde yo puedo compartir mis rutinas con todos ustedes. Y bueno, este formato da igual. Yo lo voy a poner todo en un video, pero ya voy a empezar a hacer del otro formato así. Pero bueno, por ahora, nada, simplemente que voy a poner aquí mi celular porque voy a... Anoche salí, no les voy a mentir, anoche fui a una discoteca, fuimos a un bar. Y bueno, un consejo. Yo no estoy con dolores de cabeza ni nada, un consejo. Obviamente siempre que tú vayas a esos lugares y vayas a beber, es importante que tomes mucha agua, que te hidrates, porque el agua ayuda a eliminar a través de la orina y todas esas cosas, el licor, el alcohol. Entonces, siempre un vasito de agua al lado de tu trago para que tú puedas combinar ambos y vayas bebiendo agua más que el trago, ¿sí? Ese es el mejor consejo, más agua que trago. Tú puedes estar con un vaso de whisky, ¿ya? Un vaso de ron, pero tienes que tener 3 o 2 vasos de agua. Y de esa manera no te vas a sentir mal al siguiente día ni nada de eso. Yo ahora lo que voy a hacer, me hice un batido aquí, es mi desayuno, más o menos casi al mediodía, mi primera comida. Es un batido de proteínas con leche, ¿sí? Entonces esto es suficiente para mí porque en este punto lo que voy a hacer es empezar el día con proteína, cero carbohidratos, solo proteína. Eso, muchachos, salud. Yo ayer estaba pesándome en la báscula y no les miento, estoy en 155 libras ahorita, es decir, 70 kilos. Estoy pesando 70 kilos en este momento. Cuando yo estaba en Ecuador, estaba pesando 76 kilos, 78 kilos y estaba un poquito más grande. Yo con el viaje y tal, tuve que bajar de peso porque comía menos. Entonces, pues nada, hay que recuperar el peso y aquí la vida es muy activa. Entonces, lo que hay que hacer es, cuando vais a comprar comida, primero, compra comida práctica, ¿ok? Significa que comida que no te cueste demorarte en preparar. Por ejemplo, la leche para los batidos, muy bueno. Los huevos, igual. Pum, pum, pum. Te haces un omelette. 3 minutos, ya está listo el huevito, ¿ok? Los tallarines instantáneos. Los enlatados de fréjol, de granos fréjol, ¿sí? O enlatados de pollo, de atún, ¿sí? Todo lo que es enlatado por el momento, porque... Pero ahí está la proteína, ¿okay? Ahí están los carbohidratos, la proteína y las grasas. Los pueden conseguir comprando aguacate, el mismo aceite de oliva y punto, nada más. Porque igual la cuenta se hace grande. Entonces, la idea es que seamos disciplinados y podamos hacer todos los días el mismo régimen, que no baje la proteína, y si esto lo combinamos con el entrenamiento, va a ser mejor, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la mejor manera de que podamos crecer más, ¿okay? Y pues nada, chicos, yo me tomo esto y ya les cuento un poco, así que ya les veo al rato. Este lugar era el que le quería llevar a ustedes, chicos. Este lugar es un lugar que me llamó mucho la atención y pues nada, estoy aquí. Este era mi centro de atención, la verdad.
avances, edificios, monumentos, todo es muy bonito. Rascacielos. Entonces, sí, un poquito. Quiero buscar un lugar para poder conversar. Vamos con todo. Ok, máquinas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí desde Chicago. Estamos en el Parque del Milenio y este es un lugar, como les digo, turístico. Como pueden ver, es impresionante. Súper chévere. Y pues nada, les quiero compartir un poquito en este lugar un mensaje que pues es un mensaje más como tipo de todo lo que se ha pasado. Y voy a poner de este lado para que lo puedan observar mejor. Súper chévere. Okay. Por ahí abajo hay unas gradas rojas, como un tipo como coliseo, como estadio. Pues nada, ustedes chicos están en el canal y como saben, este canal al inicio empezó como un canal fitness, como un canal de artes marciales, donde se compartía tanto la filosofía que tanto yo como mi hermano la hacíamos, la demostrábamos, y muchos de ustedes pues compartían viendo nuestros entrenamientos, entrenando. Pero como ustedes saben, la vida cambia y a veces es importante avanzar, tomar decisiones que van a favorecer a largo plazo tu futuro, tu bienestar. Entonces, un consejo que yo les puedo dar en este momento, porque la verdad sirve, es que no hay que quedarse en la comodidad, es decir, en la casa. Yo soy de Ecuador y yo tengo todo en ese país y todo, pero a veces la vida te da sorpresas, como dice la canción, y ahí es cuando tú tienes que realmente quitar la comodidad de tu cabeza y tomar acción. De esa manera tú vas a sentirte incómodo contigo mismo, porque tienes que también ver por tu seguridad y ver por tu bienestar a largo plazo. Entonces, esa fue la decisión que yo tomé para viajar a Estados Unidos. Y estoy solo, no tengo, la verdad, aquí familia como otras personas. Y yo vine sin familia, vine sin amigos, $0, vine por frontera, vine por migración, me quedé en la hielera, pasé por 5 países y estoy acá. Entonces, algo que les puedo decir es que yo, gracias a Dios, estoy siempre, todos los días, viendo oportunidades para crecer y también rodearse con personas de alto valor. De esa manera, cada día tú vas marcando pasos con tus acciones. No es fácil, es duro. Hacer cada día esto como parte de tu disciplina es duro, pero yo sé que a largo plazo vas a tener una recompensa mayor. Entonces, para aquellas personas que están aquí en Estados Unidos, salieron de su país, salieron de la comodidad para enfrentarse a un reto grande, pues hablo con ustedes, súper bien. Vamos a romperla y más que nada a seguir manteniendo los hábitos, como por ejemplo hacer artes marciales, cuidarte en la comida, hacer ejercicio, levantarte 5 de la mañana, salir a buscar trabajo, salir a trabajar, a progresar. Ese es lo que una persona tiene que hacer cada día en este lugar, sin descansar, hasta que tú logres lo que tú quieres lograr. Por lo menos una base, un equilibrio. Este mensaje es este. Tenemos que ser fuertes, y aquellas personas que tienen esas ganas de salir a otros lados, enfrentarse al mundo, pues yo creo que es la mejor manera en que te vas a convertir en un hombre realmente o en una verdadera mujer. A mí me gusta. Esta es la parte chévere de este proceso. Salir, conocer, disfrutar, ver paisajes. Pero esa es una parte. La siguiente parte es donde tú pones el trabajo duro todos los fucking días. Aquí. Ahí me pueden ver. Entonces, pues nada, chicos. En cualquier lugar, si tú como persona te quedas en la comodidad, zona de confort, en tu casa, con tus padres, en familia, nunca vas a progresar. Tú tienes que salir al mundo y enfrentarte al mundo, empezar de algo, hacerlo realidad cada día.
Y pues nada, chicos, es un mensaje que yo les doy porque yo estoy en este punto y quiero este video subirlo con las otras experiencias que yo tuve cuando yo crucé diferentes países para llegar acá. So, quiero que compartir esta filosofía, esta experiencia, chicos. Como yo les digo, siempre a darle garra. Ya muy pronto voy a subir videos de entrenando. Nomás tengo que experimentar el lugar, la zona, empezar poco a poco con las acciones todos los días, y ya empezar, porque aquí obviamente en Estados Unidos los gimnasios son diferentes que en Ecuador, son incluso en tema precios y todo es 4 veces más grande que en nuestro país. Eso es todo, chicos, o sea, vamos a empezar desde cero. Yo estoy aquí en el proceso con ustedes y si, igual, si ustedes si tienen dudas, pongan en los comentarios, chicos. La verdad quiero que la comunidad se abra conmigo. Aquellas personas que están en otro lado, aquellas personas que están en Chicago, podemos hacer un entrenamiento de kickboxing, si ustedes lo desean. Lo importante es estar en conexión. Por eso voy a usar esta plataforma, para estar conectado con ustedes, chicos, y de esa manera vamos a romperla, a darle garra, hecho. Voy a despedir por acá, voy a tomar unas tomas. Y nos vemos en la siguiente. Aquí tenemos otro atractivo turístico que me gustó. Aquí mismo en el parque, es que tienen varias zonas de aquí. Me gusta, como pueden ver, es como un pequeño jardincito donde pues uno puede estar tranquilo, conectado. Entonces, mira, se ve súper chévere. Un lugar amplio, grande para disfrutar, para caminar, para despejar la mente. Me gusta. Mira cómo las nubes cubren los edificios. Por ahí arriba, ese edificio todavía le queda mal. No sé si puede ver el tope, pero ahí está la nube. Súper bonito. Bueno, chicos, llegamos aquí. Estoy por el momento. Es el cuarto de un amigo. Así que ahí vamos. No sé si lo puedo cambiar. Nada, está bien. Hey, muchachos, ¿qué tal? A darle garra. ¿Cómo vamos, Esteban? Estoy aquí con ustedes, ganando ahí, darle garra, chicos. Ya saben, hay que darle garra. ¿Cómo te encuentras? Ganando. ¿Cómo te sientes? Ganando. No mente pobre, aunque te consuma, ya saben. Pon música, a mí me gusta esto. Ya saben, los que quieran escuchar full trap, también escriban en los comentarios para yo compartir full trap. A mí me gusta full lo que es Travis, Metro Boomin, todo, todo. Y pues estoy en este lugar, muy bonito, muy acogedor, aquí en Chicago. Es de un amigo de la infancia mío que logró tenerme aquí. Porque la verdad, si no hubiera estado ya durmiendo en el aeropuerto, como pasó en California, 2 noches y media en California. Sí, 3 noches, porque fue con la de la salida. Y ahorita estoy acá, muchachos. Y pues nada, este es un cuarto de soltero, ¿no? Así ya saben, esto es lo que se necesita por ahora, un cuarto de soltero. Ahí está, muchachos. Bueno, máquinas, estamos aquí prácticamente acabando. Aquí estoy cerca de mi casa, bueno, en la que yo me encuentro ahorita, que no es mía, simplemente que estoy viviendo ahí. Me expresé mal. Pero pues nada, estoy aquí. Simplemente estoy aquí grabando un poquito. Como pueden ver, es muy transitado, hay mucho edificio. Y pues estoy aquí, estoy acá, estoy acá. Pues nada, chicos, quería acabar este video dándoles las gracias por acompañarme, por el soporte, la ayuda de poder seguir haciendo estos videos a pesar de las circunstancias o del tiempo. Se ha seguido trabajando, nos hemos seguido mostrando en redes sociales, siempre aportando. Y no importa el momento, no importa la situación, ya saben que no importa el lugar, lo importante es estar conectados. Sé perfectamente que en YouTube la comunidad es muy grande y por esa razón
por ser muy grande la comunidad, podemos conectar con diferentes personas en diferentes partes del mundo. So, de verdad, de todo corazón, quiero cerrar el video por ahora, compartiendo un poquito toda esta experiencia, y pues nos vemos en el siguiente video, chicos, a darle garra.